Hello, Marina. How are you? Can you hear me? Hello, Marina. Can you hear me? Hello, I can hear you. No te puedo escuchar. No te escucho. De conectar el micrófono. Okay. Vale, don't worry. Entonces, como no te conecta el micrófono, pues vamos a hacer entonces unas actividades. Vale, dame un segundo. El día de hoy nos toca ver vocabulario de family members again, ¿no? Y el uso del verbo to be en el libro. Vale, pero pues. Si no, vamos a trabajar en Nearput, ¿vale? Donde tenemos varias actividades para ir trabajando en él. Entonces, dame un segundo en lo que abro la página para abrir la actividad. Okay, acabo de enviar un enlace a WhatsApp. Te va a enviar a la página de Nearput. Hay que, pues, entrar con un nombre, ¿no? Y ya entrando, lo que tienes que ver es este de aquí. Vale, dice Welcome, ¿no? Review. Entonces entras a Nearput y así podemos trabajar de forma remota, ¿vale? Okay, vale, ya me apareces. Me imagino que ya ves la pantalla. Entonces, vamos a hacer la primera actividad. Vale, la primera actividad es seleccionar la opción correcta. Vale, hay que seleccionar de acuerdo a lo que ves.
qué fruta o verdura es, ¿vale? Ok, no se te olvide darle en send, ¿vale? Para que ya lo tenga disponible, porque todavía me aparece en progreso, ¿vale? Ahorita que me aparezca in progress, digo en verde, que me aparezca enviado. Lo reviso. Ok, ya, lo tengo. Dice onion, ajá, grapes, strawberry, potato, apple, orange, banana, cherry, pear, tomato, carrot, and pineapple. Ok. Esto estaba súper fácil. Le damos otro ejercicio. Aquí tenemos match the image with the correct name. Tenemos aquí unas imágenes, ¿vale? Y tenemos aquí los nombres. Por ejemplo, podemos tener la palabra sneakers y buscamos cuál es la imagen en que le corresponde, ¿vale? Easy.
Okay, thank you. Vale, nada más tuviste tres errores. Vale, tuviste un error ahí que era sink, no shower. El segundo error era pan, no poach. Y el tercer error era, le pusiste supermarket, pero es mall. Centro comercial, mall. Ok, hagamos otro ejercicio. A ver. Oh, no. A ver. Oh, sí, te manda. Vale. Bueno, te aparece una imagen de connecting, pero le das clic y sí te manda el enlace. Vale. Es una sopa de letras. A ese procúrale tomarle un screenshot para saber que ya lo terminaste. Listo, thank you. Vale, ya cambié la actividad de Nearpod. Ya te tiene que aparecer. Esta era la actividad que teníamos que hacer en el libro. Vale, dice: Look at Uf, Erika's Rivera Family. Yes, Rivera's Family Tree. Who are her parents? Who are her grandparents? Que tenemos aquí un árbol, ¿no? Familiar. Y la actividad es la de abajo.
dice, who are these people related to Erika Rivera? Por ejemplo, si Erika Rivera, ¿no?, la, está ahí, ¿no? Y vemos que preguntan qué relación tiene Carlos Rivera con Erika. Ah, pues Carlos es su padre. Entonces ahí iría father o dad. Entonces la idea es completar ahí el cuadro, ¿vale? ¿Quién es Linda Rivera o qué es Linda Rivera de Erika, etcétera? Ok, thank you. Ya lo tengo. Tenemos a ver, Linda Rivera is the mother. Teddy Rivera, exacto, is the brother. Jack Palves is the grandfather, the grandmother. Jessica Brown is the aunt. Emily Brown is the cousin, yes.
And Brian Brown is the uncle. Okay. Easy. Vale, hagamos otro ejercicio. Dame un segundo. Me está cargando todavía. Oh, va muy lento esto. Okay, ya pude. Vamos a hacer esta actividad. A ver si ya te cargó. A mí ya me cargó. Es un, igual una imagen. Damos la imagen de una casa. Y en la casa hay que colocar qué habitación es, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí el baño y colocamos bathroom. Vale, a ver si ya te aparece. A mí ya me cargó, ya me cambió.
Okay, thank you, Mariana. Veamos, ajá, the bedroom, the room, the bathroom, the garage, kitchen, the hall, the living room and the garden. Okay, esta actividad estaba súper fácil. Vamos a hacer otra actividad. Vale, voy a compartir la actividad. Dame un segundo. Aquí está. Está cargando. Ok, esta actividad es sencilla. Hay que enfocarnos primero en la A. Tenemos unas imágenes, ¿vale? Hay que colocarle el adjetivo correcto que le corresponde a cada uno, ¿vale? Por ejemplo, el primero vemos a un niño y al lado vemos a un señor, ¿no? Grande. Entonces, el 1 y el 2 sería young y old. O si quieres, lo único que puedes hacer es subrayarlo. Hay una opción para remarcada, remarcar, subrayar, ¿no? Y lo subrayas del mismo color, ¿no? El 1 con young, el 2 con old y así, ¿vale? Para que sea más fácil. Y en la parte de abajo trata de... Bueno, no, porque quedaría muy chiquito. No, nada más es la parte A, ¿vale? La parte A de la actividad. Las imágenes con su adjetivo correcto, que le corresponde a cada uno.
Okay, thank you, Mariana. Vamos a ver. Tenemos old, tenemos young. Scared, ajá. Number four, angry, ajá. Told in fat. This is. No, this is not tall. Tall. Ah, yes, tall. Thin. Fat. Tall. El otro es big, okay. Old. Cool. Cold. No, it's not cold. Ah, it's clever, yes. Get it. This is sad. This is small, tired, hot. Okay, hot, cold. This is a string. This is weak. And this is fast. Okay. Thanks. Easy. Vamos a hacer otra actividad. Dame un segundo. This is the... Don't be wish. Okay, it's the... Okay. Vale, la actividad es esta. Hay que seleccionar la palabra, ¿vale? Para pregunta correcta para cada uno. Una W is question word, ¿no? Por ejemplo, la primera. Está súper fácil. What is your name? Entonces seleccionamos watch. Y así nos vamos con todas las demás.
Okay, thank you, Mariana. Ya me llegó. Tenemos What's Your Name, está bien. What is your favorite actress? También está bien. ¿Cuál es tu actriz favorita? Where are you from? También está bien. ¿De dónde eres? When is your birthday? Ajá. ¿Cuándo? ¿Cuándo es tu cumpleaños? What color is your new car? Ajá. ¿Qué color es tu nuevo carro? ¿De qué color es tu nuevo carro? How old are you? Definitely how. Whose? Yes, aquí está muy bien. Whose? ¿De quién? ¿De quién son estos libros? Whose books are these? Who did you quit? Más bien, aquí sería why. Lo que dice después dice, tú renunciaste a tu trabajo. Entonces sería, ¿por qué renunciaste a tu trabajo? Why did you quit your job? La número 9 es. Ajá, yes, when. When are you going to America? ¿Cuándo vas a ir a América? El que sigue. El número 10 es why. Why aren't you going to Peter? Ajá, definitivamente es why. ¿Por qué no vas a ir a la fiesta de Peter? Why? Ok. Easy. Vale, vamos a terminar la clase por el día de hoy. Ya vi que lo corregiste. Deja ahorita que me marque como enviado. Vale, que me marque en verde para cerrar esto. No sé si hay dudas, preguntas. Me puedes escribir por WhatsApp por si tienes dudas, preguntas. Ya me apareció entregado. Entonces voy a cerrar esta sesión de Mirpoot y automáticamente te tienen que sacar de la plataforma. Entonces me puedes ir escribiendo en el chat si tienes alguna duda, pregunta. Ninguna. Puedes reaccionar aquí en la reunión. No sé. Ninguna duda, ninguna pregunta, ¿no? Todo bien. Ok, not really. Ok. Vale, entonces vamos a terminar por hoy. Espero que en la próxima clase de mañana logres arreglar el problema de tu micrófono, ¿vale? Para poder trabajar. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos mañana, ¿vale? So, see you. Take care and bye.